Muy buenas, showmaníacos, bienvenidos al canal de la Sierra de Kramer, canal de Saw en particular y de la sangre en general. Uno de los grandes quebraderos de cabeza de la saga Saw es comprenderla de manera lineal y cronológica. El mejor ejemplo de ello es intentar entender el orden cronológico de los sucesores de Puzzle. Por ello, en este vídeo voy a intentar explicarte de manera lineal cómo Jigsaw fue reclutando a todos ellos. Para este análisis tendremos en cuenta las 8 películas que existen en la actualidad. Por supuesto, antes de empezar, he de advertirte que si aún no has visto la saga o estás a medio camino de terminar de verla, no debes ver este vídeo. Spoiler alert. Comencemos. Tras los eventos tormentosos por los que pasa John Kramer, como la pérdida de un hijo no nato a manos de un junkie, la aparición de un cáncer inoperable y con ello un intento de suicidio, entre otras calamidades provocadas por personas corruptas, adictas y egoístas de su entorno, John Kramer decide dedicar sus últimos días a hacer que las personas que no aprecian su vida ni la del resto pasen por una serie de pruebas que determinarían si dichas personas son merecedoras de la vida que poseen. Arrancar la maquinaria que convertiría a John Kramer en Jigsaw no fue fácil ni rápida. Tras algunos intentos, llamémoslo versiones beta de sus juegos, el mismo John Kramer sabía que necesitaba de ayuda extra para poder realizar todo esto. Durante el primer juego grupal que John Kramer realizó, que pudimos ver en Jigsaw 2017, John se apiada de Logan y lo saca del juego ya que consideró que los motivos por los que lo había seleccionado eran injustos y de carácter personal. Logan fue, entre otras cosas, quien cometió el error de confundir el etiquetado de las radiografías de cáncer de John Kramer y por lo tanto el causante de que su cáncer no se detectara a tiempo. Tras curarle las heridas provocadas en la trampa inicial de las sierras y mantener una conversación que no queda muy clara en la película, Logan sería su mano derecha para ayudarle a preparar los juegos que sucederían en el resto de películas. John Kramer comienza a desarrollar sus primeros juegos con la ayuda de Logan, cuyas víctimas no conocemos ni hemos visto de momento. Durante esta época, la prensa y medios de comunicación apodan a John Kramer como Jigsaw. Este es el momento cuando el detective Hoffman, buscando venganza por el asesinato de su hermana a manos de su expareja, prepara un juego imitando a Jigsaw, donde ejecutaría al asesino de su hermana haciendo creer que se trataba del asesino del puzzle, en la trampa conocida como la trampa del péndulo. John Kramer se entera por la prensa de que en algún punto de la ciudad ha aparecido un nuevo juego que ni él ni su ayudante Logan han tenido nada que ver, por lo que investiga quién ha podido hacerlo. John Kramer, observando en la lejanía a Hoffman, descubre quién es y lo que ha hecho, por lo que lo secuestra y se lo lleva a su taller. Kramer le da la oportunidad a Hoffman de enmendar su error dándole dos opciones, unirse a él o llevarlo ante la justicia por lo que ha hecho. Jigsaw le ofrece la redención y la enseñanza de un método rehabilitador donde la víctima, si supera la prueba, acabará obteniendo una nueva visión de la vida. Sin pensarlo mucho, ya que se encuentra en una encrucijada, Hoffman se convierte en el segundo sucesor de Jigsaw. Y es este punto algo polémico, ya que durante mucho tiempo se creyó que Amanda llegó antes que Hoffman, pero esto fue debido, a mi juicio, a un error de producción, incluyendo en el flashback del reclutamiento de Hoffman el collar de balas de Saw 3, que presuntamente fabricó Amanda. En Saw 5 se nos muestra una lista con las víctimas de Puzzle en su orden de aparición. Por supuesto, había muchas más antes y muchas más después. Pero si nos fijamos bien, Seth Baxter, el asesino de la hermana de Hoffman, y Paul Legge, víctima de Saw 1, fueron puestos a prueba antes que Amanda. Es decir, que los juegos de Hoffman y Jigsaw comenzaron poco antes de poner a prueba a Amanda. El mismo Hoffman informa de que el detective Tapp, que aparece en Saw 1, está cerca de descubrirle, y John le recomienda que desvíe su atención hacia otra persona. Esta otra persona es el Dr. Gordon, un sanador que necesitaba una cura. En el desarrollo de estos juegos se pone a prueba a una adicta llamada Amanda, que fue la primera hasta entonces en superar un juego. Esto hace que Jigsaw se plantee reclutarla. Algunas horas después de haber superado la prueba, John Kramer se presenta en casa de Amanda para ver en primera persona si Amanda cumplía con los requisitos, entre ellos, valorar su vida y estar agradecida por la puesta a prueba. Amanda se convertía entonces en la tercera sucesora hora de Jigsaw, pero hay que resaltar que el tiempo que pasa entre el reclutamiento de Hoffman y el de Amanda seguramente sea de unos pocos meses. Estando ya Hoffman y Amanda en la plantilla como sucesores, John Kramer ya andaba planificando los eventos del baño de Saw 1, y muy poco tiempo después pasarían a su ejecución. John Kramer realizaría junto a Amanda un pequeño ritual en el que Kramer le pediría de alguna forma a Amanda su lealtad, y la primera prueba de fe era secuestrar a Adam y el Dr. Gordon. Entonces se desarrolla todo el juego de Saw 1, que como bien sabemos, termina con Adam encerrado y el Dr. Gordon saliendo sin un pie del mítico baño. El Dr. Gordon es curado por Kramer y, al igual que en las anteriores ocasiones, este le tiende su mano para ayudarle con sus juegos. El Dr. Gordon aceptaría el trabajo, pues lo sucedido en el baño le provocó un gran golpe emocional que haría admirar a Jigsaw. Y así es como el Dr. Gordon se convierte en el cuarto sucesor de Jigsaw. De hecho, a partir de Saw 2 contamos con la intervención de todos los sucesores en los diferentes juegos, cada uno con sus cualidades. El Dr. Gordon siendo especialista en términos médicos,
médicos, aportaría su visión clínica a las trampas y los juegos, aportando su conocimiento para el buen desarrollo de las pruebas y eligiendo víctimas concretas que cumplieran un determinado perfil, como la doctora Lindenlohn. Hoffman, como detective, le facilitaría todo tipo de información a Jigsaw, desde informes de delincuentes, conocimiento del proceso de la investigación contra John Kramer, hasta informarle de toda la corrupción policial. Amanda sería utilizada no solo para que en algún punto pudiera continuar la obra de John, sino también para supervisar en persona algunas trampas, secuestrar, junto con Hoffman, a las víctimas y ser la mano derecha de Puzzle mientras viviera. Y Logan, bueno, no tengo tan claro cuál fue su papel durante la etapa en la que John Kramer estaba vivo, pero quiero pensar que aportó junto con John Kramer el simbolismo y la filosofía de supervivencia, pero no estoy muy seguro. Y si os estáis preguntando por qué no he mencionado a Jill Tuck como sucesora, es porque no lo es. Jill Tuck fue una cómplice, ya que sabía todo lo que John Kramer estaba haciendo, pero no quiso intervenir, mantuvo silencio. De hecho, su intervención en Saw 6 fue dada exclusivamente por cumplir la última voluntad de John en su testamento, y el resto ya es historia. Y hasta aquí el vídeo. Espero haber despejado algunas dudas en lo que a los sucesores de Puzzle se refiere. Podéis dejarme en comentarios qué os ha parecido y las dudas que tengáis sobre la saga. Estaré ahí para contestar. Mientras tanto, aprecien sus vidas.